Recibimos al doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Bienvenido, señor gobernador, que presidirá esta importante ceremonia en la suma de esfuerzos a favor de la educación y del estado. Bienvenidos y bienvenidas a esta ceremonia, firma de convenio general de colaboración entre la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Gobierno de Tamaulipas. Unión y suma de esfuerzos compartidos para contribuir a la mejora continua de la educación en el estado. Por ello, valoramos la presencia, presidiendo esta ceremonia, del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Acompañan al señor gobernador la comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, licenciada Silvia Valle Tepatl. Bienvenida. Maestra Lucía Aime Castillo Pastor, secretaria de Educación en Tamaulipas. Bienvenido, ciudadano secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, doctor Armando de Luna Ávila. Bienvenido. En representación del licenciado Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno, saludamos al contador público Tomás Gloria Requena, subsecretario general de Gobierno. Bienvenido. Saludamos y se integran a este evento para conjuntar esfuerzos apreciables funcionarios del sector educativo, así como integrantes de diversos organismos. Saludamos a servidores públicos estatales, todos los presentes interesados y comprometidos con la educación en Tamaulipas. Señoras y señores, sean bienvenidos y bienvenidas. Enseguida, cedemos respetuosamente el uso de la palabra a la maestra Lucía Aime Castillo Pastor, secretaria de Educación en Tamaulipas. Muy buen día, tengan todos ustedes. Señor gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, licenciada Silvia Valle Tepatl, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, doctor Armando de Luna Ávila, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Mejora Continua, agradezco mucho la presencia del contador Tomás Gloria Requena, subsecretario general de Gobierno, y de todos los servidores públicos, tanto estatales como federales, que conformamos el sistema educativo estatal de Tamaulipas, medios de comunicación, distinguidas y distinguidos invitados especiales, colegas del sistema educativo, saludo también a la maestra doctora Mariana Cerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado, quien asiste en representación del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, secretario de Administración, doctor Lavín, directora del Instituto de la Juventud. Gracias por acompañarnos. En el marco del federalismo, el Ejecutivo Estatal asume y pone de manifiesto su compromiso con la educación al formalizar este mecanismo de coordinación, vinculación y colaboración con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu. Estamos aquí para consolidar cambios en temas orales en el sistema educativo
de Tamaulipas, como la construcción e implementación del sistema tamaulipeco de formación continua y desarrollo profesional docente, a partir de programas y estrategias diferenciados que hagan posible cumplir con el derecho de las y los maestros y maestras a su formación, el desarrollo de estudios e investigaciones especializadas, evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes, de procesos escolares y de políticas para la mejora de las escuelas, del fortalecimiento de temas curriculares y de la formación continua, tanto de la educación básica como de la educación media superior. Por lo anterior, se requiere del diseño de estrategias y la adopción de lineamientos que incidan en la mejora de las escuelas para dar seguimiento a la propuesta curricular en y desde los consejos técnicos escolares en la educación básica y al marco curricular común de la educación media superior. Asimismo, diseñar, integrar e implementar un sistema de nuevos indicadores que nos aporten evidencias y nos permitan precisar la información que necesitamos para corregir rutas, fortalecer nuestros objetivos, realimentar nuestras políticas públicas con estrategias que nos ofrezcan la oportunidad de alinearnos con los problemas públicos que tenemos la responsabilidad de atender para asegurar el bienestar de la población. Todo ello a partir de los objetivos específicos que dan sentido a la educación inicial, al plan y los programas de estudio del preescolar, primaria, secundaria, al marco curricular de la educación media superior y a la educación para adultos, reconociendo con una perspectiva de inclusión y equidad el contexto de las comunidades en las que se ubican las escuelas, los estudiantes y los docentes. Este conjunto articulado conforman la materia del Sistema Nacional para la Mejora Continua, coordinada por Mejored. Por eso es que la firma de este convenio ofrece una importante oportunidad para sentar las bases a partir de las cuales la Secretaría de Educación de Tamaulipas se encuentra en posibilidad de desarrollar convenios particulares que favorezcan el diseño y puesta en marcha de estrategias y acciones orientadas a fortalecer la política educativa. También permitirá alinear las políticas locales relativas al desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, la mejora de las escuelas y establecer estrategias de intervención orientadas a la atención de la pérdida de aprendizajes que han provocado la pandemia y desarrollar capacidades institucionales en las áreas y equipos responsables de la educación en el Estado. Hoy estamos aquí porque le tomamos la palabra a Mejored. La Comisión Nacional para la Mejora Continua ha destacado en la agenda pública educativa la centralidad de la participación de las autoridades locales, tanto de las estatales como de las municipales, y las coloca como actores principales en el diseño de políticas públicas. Por eso estamos convencidas y convencidos de que con la alianza sólida entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas y Mejored podremos sentar las bases para rediseñar el sistema educativo tamaulipeco con una visión humanista a la que nos ha convocado nuestro gobernador y ofrezca las condiciones y oportunidades de un aprendizaje para la vida. Garantizar una educación de excelencia es propósito y compromiso del gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya. Con Mejored, la Secretaría de Educación de Tamaulipas impulsará estrategias innovadoras que atiendan a la diversidad de características y necesidades identificadas desde la base, desde la escuela, desde la comunidad educativa, propiciando una educación más democrática, haciendo realidad un perfil más humanista e integral, conformando verdaderas comunidades para el aprendizaje
y la construcción de lazos más horizontales y espacios más participativos que cierren brechas de desigualdad. No me resta más que felicitarnos por hacer realidad una vinculación institucional, la cual estoy segura será la piedra de toque para cristalizar un sistema educativo tamaulipeco sustentado en la excelencia educativa como corolario de la mejora continua. Muchas gracias, Presidenta, por su apoyo, por su esfuerzo de estar hoy aquí. En nombre de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de Tamaulipas y, por supuesto, de las maestras y los maestros, expreso a usted nuestra gratitud y reconocimiento. Señor Gobernador, muchas, muchas gracias por su apoyo. Educación, educación y más educación. Enhorabuena. Enseguida se lleva a cabo la firma del Convenio General de Colaboración entre la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Gobierno de Tamaulipas. Signa este importante convenio el doctor Abril Covarrubias Anaya, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, y la licenciada Silvia Valle Tepatl, Comisionada Presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Como se dijo en este mismo espacio, la firma de este convenio ofrece una importante oportunidad para sentar las bases que favorezcan el diseño y puesta en marcha de estrategias y acciones orientadas a favorecer la educación en Tamaulipas. El aplauso es espontáneo y colectivo. Es importante convenio general de colaboración y el gobierno de Tamaulipas a favor de la educación en el Estado. Muchas gracias. Enseguida, señoras y señores, cedemos respetuosamente el uso de la palabra a la licenciada Silvia Valle Tepatl, Comisionada Presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Gracias. Buenos días. Estoy escuchando, ¿no? Pues nos da mucho gusto estar en este espacio con ustedes, con el sector educativo de la entidad de Tamaulipas, con todos los compañeros y compañeras de las diferentes instituciones educativas, gente que tiene un compromiso social porque tiene que ver con la educación. Compañeros y compañeras que tienen el compromiso de ver una sociedad diferente. Ya lo mencionaba la señora secretaria, humanismo. Eso es lo que queremos. Ser y tener una sociedad humana. Y empiezo diciendo las mismas palabras de la secretaria, y que me parece que es un palabras del señor gobernador: educación, educación, educación. Pues estimado doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del Estado, estimada maestra Lucía Jaime Castillo Pastor, secretaria de Educación de Tamaulipas, todos los presentes, directores, coordinadores, responsables de las diferentes instituciones educativas. Para nosotros es un honor asistir por parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación a la firma de este Convenio General de Colaboración con Tamaulipas. Es un convenio cuyo objeto es conjuntar todas las experiencias, los conocimientos, los recursos y el esfuerzo de cada uno de nosotros para construir y para colaborar a la mejora continua de la educación, tanto de la entidad de Tamaulipas como del sistema educativo nacional. Por ley, la tarea esencial de MejorEDU, es mejor conocido la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, nos conocen como MejorEDU, nuestra tarea es
coordinar el Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y para ello se requiere de la participación y colaboración de los distintos actores educativos que integran dicho sistema. Ustedes, nosotros, todos formamos parte de ese gran sistema educativo nacional. Bueno, pues ante este encuentro, antes de este encuentro, perdón, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de la maestra Lucía Aimé en la Ciudad de México en un conversatorio que organizamos en octubre del año 2022, conmemorando nuestros 3 años de existencia. La comisión cumplió 3 años en 2022 y nos hizo favor la maestra Aimé de compartir con nosotros toda su experiencia, sus expectativas de esto que se está haciendo a nivel educativo. Señor gobernador, quiero comentarle que tiene usted como secretaria a una mujer activa que lucha y que es emprendedora y que además está muy interesada en la transformación de la educación, en la mejora de la educación en la entidad. Para nosotros es un placer que estar aquí junto a ella y junto a usted, señor gobernador, porque se nota todo el empeño y el interés que se tiene por la transformación. Para Tamaulipas y para el país es un hecho inédito que la reforma educativa del 2019 haya colocado la mejora continua, la mejora educativa en el centro del sistema educativo nacional. MejorEDU surgió con la intención de impulsar esta mejora mediante la coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua, dentro de la cual las autoridades educativas estatales constituyen una figura relevante. Es el caso ahorita y agradecemos, yo quiero repetir nuevamente, agradecer al señor gobernador que esté aquí con nosotros, porque es esa unión de esfuerzos de las autoridades educativas como de las autoridades de las diferentes entidades, es el caso de los gobernadores. Cuánto interés le ponen a esta educación de cada una de las entidades y del sistema educativo nacional. Por eso, señor gobernador, nuevamente muchas gracias por estar, por participar y por hacer de este espacio un momento que va a tener que ver con la grandeza y la transformación educativa. MejorEDU concibe la mejora educativa como un proceso progresivo, gradual, diferenciado y contextualizado, que debe orientarse a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación de todas las personas. De todas. En esta tarea se apoya en la colaboración de los secretarios de Educación, de la Secretaría de Educación Pública y de las y de los supervisores, docentes, directores, maestros, maestras de las diferentes escuelas del país, en todos los contextos, en todos los espacios, en todos los rincones hay escuelas y hay docentes, y son ellos y ellas quienes hacen realidad el hecho educativo. A lo mejor escucharán, yo hablo como docente porque fui docente, vengo de la escuela, estuve en la escuela y conozco la realidad y el empeño de cada uno de nuestros compañeros maestros que están día a día con todos los niños jóvenes y que tienen que estar pensando en cómo generar aprendizajes y cómo transformar la realidad. El país se encuentra en un proceso de transformación educativa. No podemos dejar de decirlo, no podemos ser ciegos. En este momento, y a partir del 18-19, ha generado una transformación educativa que tenemos que seguirle dando pie y tenemos que seguirle dándole una línea. Por ejemplo, en educación básica, así como en media superior, se está impulsando un nuevo currículo que nos exige el esfuerzo de todos. La comisión está atenta a contribuir en esta y otras tareas a través de sus 2 ejes de actuación que por ley nos mandata. Uno de ellos, enfocado
en emitir lineamientos, criterios, sugerencias y programas para la mejora continua, y otro es el de generar conocimientos e información para la mejora continua, a través de investigaciones, evaluaciones e indicadores. En este sentido, actualmente colaboramos y participamos con la SEP en el seguimiento a los consejos técnicos escolares en educación básica. Nuestro empeño por coordinarnos con las diferentes instituciones y principalmente con la Secretaría de Educación Pública para que el esfuerzo vaya unido, y creo que de esa forma podemos generar mayor mejora, mayor producción y mejores lograr lo que queremos, ¿no? Una educación de excelencia, una educación humanista. Con Tamaulipas compartimos el deseo de establecer un convenio de colaboración que permita impulsar acciones conjuntas para organizar el acceso, la permanencia y una buena educación para los estudiantes. Desde Mejor Edu esperamos contribuir en la mejora de la formación y profesionalización del magisterio, en el desarrollo de investigaciones, estudios y en el uso formativo de las evaluaciones diagnósticas, así como en diversos proyectos que pueden generar experiencias educativas valiosas para los actores educativos de esta entidad, pero también ustedes nos ayudan a seguir creciendo en la comisión. Agradecemos a todos, a nuestro gobernador, a la secretaria de Educación, a todos los que hicieron posible la firma de este convenio, porque ha habido muchas personas involucradas en estar enlazándonos con ellos y estar organizando esta firma. Juntos podremos favorecer el intercambio de información, brindar servicios de asesoría y participar con propuestas, sugerencias para fortalecer el sistema educativo. La mejora continua de la educación tiene que ver con todo lo que hacemos y nuestro objeto es eso. Ese es lo educativo y es la mejora. Mejor Edu pone a su disposición todos sus recursos técnicos para que este convenio pueda incidir en mejores resultados de aprendizaje, tanto de los estudiantes, de los académicos y de todos los que estamos en este ámbito educativo. El cambio, todos lo sabemos, no se logra por decreto. Se logra gracias a los esfuerzos comunes, cotidianos, convincentes, que comparten e impulsan miles de docentes en las escuelas, acompañados por cada uno de nosotros. Quiero concluir esta sesión, mi participación en esta sesión de firma de este convenio, retomando las palabras de la maestra Leticia, nuestra secretaria de Educación. Los retos se ven más fáciles cuando se enfrentan en equipo. Hombro con hombro podemos hacer más. Así es que nuestro reto será que entre todos podamos lograr que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos tengan y disfruten de una buena educación con justicia social, que es lo que buscamos y que es lo que podemos lograr todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida escucharemos el mensaje a cargo del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí con la presencia de gente interesada y trabajo profesional en el ámbito educativo. Le doy la bienvenida también a quienes forman parte de la función pública, integrantes de nuestro gabinete que están hoy aquí presentes.
para firmar este importante convenio con la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación. Estimada maestra Silvia Valle Tepatl, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, por favor, sea también el amable conducto de enviarle un afectuoso saludo a nuestra secretaria de Educación a nivel federal. Nos da mucho gusto tenerla con nosotros. En nombre del pueblo y del gobierno de Tamaulipas, reciba la más cordial de las bienvenidas a nuestra ciudad. Bienvenida que expresamos también al doctor Armando de Luna Ávila, secretario ejecutivo de dicha comisión. Estimada secretaria de Educación en Tamaulipas, estimado subsecretario general de gobierno, amigos y amigas, en este año se cumplirán 100 años de la inauguración del monumental edificio que aloja actualmente a la Secretaría de Educación Pública, allá en la Avenida República de Argentina del Centro Histórico de la Ciudad de México. En los registros de su ceremonia inaugural, José Vasconcelos, su promotor y entonces secretario, argumentaba de manera de justificación que se requería una sede que reflejara la dimensión de la obra moral vasta y compleja a la que se dedicaba la institución que dirigía. Y decía también que se requería un palacio a la altura de la tarea más importante, que para él fue la tarea de garantizar educación a las y los mexicanos. Hago referencia a este hecho debido a que ahí mismo, en la sede nacional de la Secretaría de Educación Pública, existe hoy un museo de sitio con extraordinarios murales y un importante acervo cultural e histórico que es patrimonio de la humanidad. Un patrimonio con un gran valor estético, pero también social, ya que el edificio recoge y resguarda múltiples testimonios del proyecto educativo de la postrevolución, del cual estamos recuperando sus principios y objetivos y su espíritu original, así como parte de la incorporación de edificios anexos al proyecto promovido por Vasconcelos. Hoy se incluye un pasaje destinado al honor del magisterio mexicano, donde nuestro Estado está presente por las importantes aportaciones a la educación pública mexicana hechas por tamaulipecos, lo cual reafirma para orgullo nuestro la extraordinaria vocación educativa que tenemos. Maestras y maestros tamaulipecos han destacado local y nacionalmente en la defensa de la educación pública, como Lauro Aguirre, Juan Betijerina, Epigmenio García, Estefanía Castañeda, destacados maestros liberales que dieron impulso al conocimiento y a la enseñanza en los procesos de reformas pedagógicas, en la educación normal y rural y en la educación preescolar. Y por supuesto, en el compromiso con la mejora continua y de las condiciones generales con las que busca garantizar de manera universal el derecho constitucional a la educación. Está perfectamente claro que por el estado en el que encontramos nuestro sistema local, hoy tenemos la responsabilidad de restaurar esa gran vocación educativa en nuestro estado. De ahí que celebramos la formalización de este convenio que permite estrechar la colaboración y la coordinación con el gobierno federal y participar de lleno en la iniciativa pedagógica de la nueva escuela mexicana. De manera que, como lo ha señalado nuestra secretaria de Educación, con este convenio general de colaboración que hoy materializamos, se multiplican los puntos de contacto e intercambio entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación,
del gobierno de la República. Creemos firmemente en la pertinencia de términos y de sus objetivos, y porque deseamos favorecer el aprendizaje entre nuestras instituciones en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, generando indicadores que evalúen el desempeño y garanticen precisamente la mejora continua, de manera que dichos indicadores tengan sentido no solo en términos estadísticos, sino que se reflejen en una formación integral de nuestros estudiantes en todo el territorio tamaulipeca. Sin duda, un campo complejo y apasionante, en el que la propia evaluación de la creación del conocimiento basado en un inicio en el uso de nuestros sentidos, de la razón e inteligencia, a la que ahora sumamos instrumentos tecnológicos e incluso distintas realidades. Estos conocimientos que permanentemente tenemos que saber transmitir de la mejor forma, transformados en aprendizaje a futuras generaciones y procesos también de conocimiento de nuevas disciplinas como la neurociencia, para que, como bien se refiere, la educación en sí misma es un proceso de mejora continua. Diríamos que educación y mejora continua deben de ser prácticamente sinónimos. En este contexto, algo que consideramos sustantivo es que, derivado de este convenio, se dará paso a la creación del Sistema Tamaulipeco de Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente, que es una herramienta que está en perfecta sintonía con nuestra voluntad de revalorar el papel de nuestras maestras y maestros, lo cual considero absolutamente esencial en nuestro proyecto educativo y coincidente con la histórica tradición educativa a la que hemos hecho referencia. Por lo que dejo nuevamente constancia de la responsabilidad que hemos tomado para dar mejores resultados en la gran obra moral, vasta y compleja, que es la educación de las y los tamaulipecos. Enhorabuena por este primer paso hacia la mejora continua y de una educación humanista. No en menoscabo de su capacidad de conocimiento científico y técnico, pero sí con una visión menos competitiva y más colaborativa. Y de nuevo, reitero nuestra gratitud por la visita a Tamaulipas de la maestra Silvia Valle Tepatl y del doctor Armando de Luna Ávila. Enhorabuena, están en su casa aquí en Tamaulipas para sacar adelante este gran proyecto educativo de nuestra nación. Es un gusto tenerlos aquí. Invitamos a las autoridades, nos han reincorporado a primera fila junto a la estructura educativa presente a fin de tomarse la mano municipal como testimonio y sobre todo el compromiso colectivo para favorecer la educación. Nos ponemos de pie los presentes, si son tan amables, para proceder a la fotografía.